Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 8. Nuestro invitado de hoy es el doctor Ricardo Hausmann. Ricardo fue ministro de Planeamiento entre 1992 y 1993 del gobierno de Venezuela. Fue economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo entre 1994 y el año 2000, y en ese periodo creó el Departamento de Investigación del Banco. Actualmente es profesor de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, donde dirigió el Centro para el Desarrollo Internacional y hoy dirige el Laboratorio de Crecimiento de dicho centro. Con él conversaremos de la catástrofe económica, política y social en la que se encuentra Venezuela. También dialogaremos sobre el trabajo del laboratorio que dirige, tanto en materia de investigación como de asesoramiento a gobiernos de todo el mundo. Finalmente, hablaremos sobre la pandemia y sus efectos futuros. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Magnífico, un placer estar contigo. Igualmente. Bueno, vamos a entonces iniciar la conversación, ¿sí? Hace décadas que trabajas asesorando a países en el diseño e implementación de políticas públicas. ¿Cuán receptivos son los gobiernos a ese asesoramiento? Yo creo que es interesante. Obviamente que la situación es muy variada, dependiendo de quién es tu contraparte, cuál es el peso de tu contraparte dentro del gobierno. Pero yo creo que tenemos máximo impacto cuando logramos cambiar la narrativa que hace el gobierno de lo que le pasa. O sea, a todos los gobiernos, a todos los países les duele el zapato en algún lado, pero y tienen sus teorías de por qué les duele el zapato. Cuando tú logras reinterpretar lo que les está pasando, que define como una forma de pensar los problemas y una forma de actuar los problemas, entonces ya naturalmente empiezan a aparecer temas en su misma agenda de prioridades que de pronto no estaban antes, ¿no? Te puedo dar ejemplos concretos, pero yo creo que y me da, por ejemplo, mucho placer ver que cosas que habíamos escrito, habíamos dicho hace 10 años, hace 15 años, no han salido del debate, del marco en el cual la gente piensa sus problemas, etc. De modo que creo que es variable, depende de la contraparte, depende del contexto político, pero en cierta medida el ayudar a plantear la forma como los países se piensan a sí mismos es una contribución que puede ser importante y puede ser duradera. Bien. Primero, o sea, vos en tu carrera has trabajado en el gobierno de Venezuela, luego desde el BID como economista jefe tuviste una mirada muy sobre Latinoamérica y en este centro, en Harvard, has trabajado con países de todo el mundo, ¿sí? A lo largo de todo ese proceso te has focalizado en investigar el proceso de desarrollo y crecimiento de los países. ¿Cuáles son las principales lecciones que obtuviste? O sea, ¿qué hay detrás de cómo se desarrollan los países, ¿sí? Según tu mirada? Bueno, déjame decirte un poco, digamos, cómo pensaba yo los problemas hace 30 años. Yo más o menos creía que si América Latina abordaba sus problemas macroeconómicos y resolvía sus problemas macroeconómicos, el crecimiento, el desarrollo iba a ocurrir. O sea, que pensé que básicamente el problema de América Latina era macroeconómico. Y en mi carrera me ha tocado ver una gran cantidad de países volverse investment grade, con metas de inflación, con inflación de un dígito, con esto y lo otro, y no crece. O sea, nadie, si me hubieses dicho en el año 90
¿Qué crees tú que va a ser la tasa promedio de inflación de bueno, muchos países de América Latina, Chile, Perú, Colombia, México, etcétera, dentro de 20 años, y cuál va a ser su investment grade, etcétera? Probablemente me hubiese equivocado de pesimista. Pero condicional en que me hubiese dicho, bueno, pero si fuera a pasar esto, ¿qué crees tú que le pasa al resto de la sociedad? Y tú decís, ah, no, entonces ahí sí convergemos, esto, lo otro. O sea, entonces, creo que una de las grandes lecciones que aprendí es que la mala macro es mala, pero la buena macro es insuficiente. Y entonces, que mucho el crecimiento pasa por otros lados. La forma como yo lo pienso es que el crecimiento, el desarrollo tiene que ver con la acumulación de capacidades productivas. Y los economistas no tenemos un buen lenguaje para definir, para pensar esas capacidades productivas, ni para estudiar cómo se expanden, cómo se acumulan, etc. Eso ha sido un poco el centro de mis investigaciones. Un poco los economistas han pensado que las capacidades productivas son algo así como el capital y el capital humano, y el capital humano lo miden como años de escolaridad, de pronto los corrigen por los resultados del examen PISA, pero creo que eso no mide las capacidades productivas. Esa es una idea de que las capacidades productivas son una medida que llamaríamos intensiva, o sea, que un país está caracterizado, por ejemplo, por la escolaridad promedio de su gente. Yo creo que es más bien una medida extensiva, que es los que las sociedades saben más porque sus individuos saben distinto. O sea, que hay una división del conocimiento que hace, digamos, estas capacidades productivas son algo así como la luz, que tiene una cierta intensidad de alto o bajo, pero tiene un espectro, tiene distintos colores, ¿no? Y esa dimensión de los colores es algo que no la veíamos antes y que he estado tratando mucho de ver cómo podemos estudiarla. Y después tratar de entender cómo se acumula, porque claro, todo el mundo piensa, ah, bueno, entonces que educación, entrenamiento laboral, no, es que algunas de esas capacidades son, no son capacidades individuales, son capacidades de crear equipos de cierta aglomeración y son las capacidades de ciertos ecosistemas que también evolucionan de cierta manera. Entonces, eso me ha llevado a pensar en el proceso de crecimiento como una cosa muy distinta y cambiar radicalmente la forma como pienso las políticas. Pero o sea que tenés una visión más evolutiva de ese proceso. Sí, bueno, el crecimiento, el desarrollo es un cambio en el tiempo, ¿no? Entonces la pregunta es cómo cambian las cosas en el tiempo. Puedes llamar evolutivo, puedes llamar cuáles son las leyes de movimiento, the laws of motion, ¿no? Del sistema. Creo que hay mucho de evolutivo en el sentido que hay muchas variaciones que se intentan y algunas sobreviven y otras no sobreviven. Entonces, creo que no es una mala forma de pensar el problema. Sí, por ahí fui escueto en la forma en que lo pregunté, o sea, quizás por conocer varios de los trabajos que hiciste, pero me quise referir quizás a que no está tan determinado por las ventajas comparativas como quizás cree los economistas o como está más arraigado entre los economistas. Mira, yo creo que no hay peor tema que este de las ventajas comparativas, porque todo el tema del desarrollo no es especializarte en tus áreas de ventaja comparativa, es evolucionar tus áreas de ventaja comparativa, es cambiar tus áreas de ventaja comparativa. O sea, y eso lo cambias adoptando capacidades, tecnologías, formas de hacer las cosas. O sea, a mí siempre me ha impactado el hecho de que en Argentina, que dicen, yo creo, por una vez sin exageración los argentinos, de que La Pampa es la tierra más fértil del mundo, estoy dispuesto a creerlo, pero lo cierto es que había poquísimos seres humanos en la Argentina antes de la colonia, y estaban todos apiñados en el altiplano allá en Bolivia, Perú.
¿Por qué es que no se llenó de gente la Argentina en esa época si tenía la tierra más fértil del mundo? Bueno, porque es tierra fértil para producir trigo, para producir maíz, para producir ganado, pero ellos no tenían ganado, no tenían trigo, no tenían maíz. Entonces, o sea, lo que pasó con la Argentina es que para cierta tecnología mezclada con trenes, mezclada con buques refrigerados, bueno, entonces esa tierra se volvió la mejor tierra del mundo condicional en esa tecnología. Entonces yo creo que, digamos, el secreto de los países es acumular capacidades que le saquen más o menos jugo a lo que ya tienen, pero que también generen incentivos a acumular lo que no tienen. Ahora, ese camino requiere una persistencia importante, ¿no? Una consistencia de políticas que van desde lo institucional a lo macroeconómico y a lo micro en el tiempo, que es quizás una de las grandes falencias, ¿no? En Latinoamérica, la falta de persistencia. Pues yo pensaba, si uno mira Chile, que ha ordenado su macroeconomía y le fue bien, también ha mantenido quizás como ningún otro país, por lo menos hasta hoy, la consistencia, y hoy vemos que incluso recibe inversiones muy grandes para el desarrollo de actividades que no tenían nada que ver con sus ventajas comparativas, ¿sí? Como una gran inversión anunciada por Microsoft en estos días y otras. Entonces, ¿qué rol vos le atribuís? ¿Cómo se trabaja o cómo se desarrolla esas políticas, digamos, de mediano y largo plazo para llegar a poder ver esa evolución? Bueno, tú planteas un tema importante, que es lo que le da persistencia a las políticas. Yo creo que los gobiernos cambian, las sociedades se quedan. En la medida en que las políticas estén bien enraizadas en la sociedad, tienden a volverse más perdurables. A mí me pareció muy interesante, yo trabajé con Piero Ghezzi en Perú cuando era ministro de producción, le sugerí que desarrollara lo que terminaron llamando en Perú mesas ejecutivas, que es trabajar con sectores específicos a tratar de identificar las trabas a la productividad. Cuando vino el nuevo ministro, decidió que él no iba a continuar con eso. Pero como eso involucraba a trabajar el gobierno con el sector privado se dijo, no, nosotros queremos seguir, y si este ministro de producción no quiere seguir con nosotros, pues nos vamos con el ministro de Economía y lo convencemos de que trabaje con nosotros, y que el ministerio de Economía ahí es más poderoso que el ministerio de Producción. O sea, la política siguió porque estaba enraizada en la sociedad. Y creo que los gobiernos no se pueden dar el lujo de andar haciendo locuras si hay una audiencia a la que le importa la permanencia, la perdurabilidad de esas políticas. Entonces creo que ese es el secreto de la perdurabilidad. Ahora, también es parte de un secreto de la transformación necesaria. Yo creo que los economistas hemos tendido a pensar demasiado de que el problema de la política es hacer que los mercados funcionen bien. Y si los mercados funcionan bien, ya el resto que se ocupe el mercado. Y esto es una idea muy peligrosa y errada en muchas dimensiones, ¿no? La primera es que vivimos, si tú quieres, en una economía mixta. En el siguiente sentido, que toda producción, toda actividad usa una combinación de bienes públicos y bienes privados. Cada tecnología tiene un conjunto de requisitos de bienes públicos que son complementos de esa tecnología. Y si no se provee el bien público, la actividad privada no se puede dar o no se puede dar de la forma como se tiene que dar. Para darte un ejemplo muy sencillo. Alguien puede inventar el automóvil y tú puedes ir y comprarte un automóvil. Pero la productividad de ese automóvil depende que el gobierno construya las carreteras, las autopistas, pero también los semáforos y también los fiscales de tránsito. Entonces hay un conjunto de bienes públicos que complementan
esas cosas que te puedes comprar en el mercado. Y para eso, como los bienes públicos no tienen precio, o sea, no tienen objetivo de lucro, no tienen un mercado de capitales que les asigna recursos porque creen que van a ser rentables, pero no son rentables, entonces no tienen la mano invisible que los ajusta. Y eso implica que tienes que tener algún mecanismo político en el cual el Estado está permanente tratando de acompañar la generación de los bienes públicos que la economía y la tecnología, etcétera, va necesitando. El mundo no ha encontrado otra forma de organizar estas cosas que a través de organizaciones empresariales, cámaras, diálogo público-privado, lobby, etcétera, etcétera. Pero eso es una realidad en todas las economías avanzadas y yo creo que los economistas tipo Chicago siempre han pensado que los lobistas son puros, cazarrentas, o son rent seekers, ¿no? Y que no hay ningún lado constructivo dentro de lo que hacen. Pero yo creo que lo que están haciendo lobby muchas veces es para que se provean los bienes públicos que son complementarios a sus tecnologías, ¿ya? Y las reglas y las normas y los estándares, etc. Entonces, yo creo que hay de cazarrentismo en el proceso, pero digamos, no es todo improductivo. La segunda cosa es que, mira, las sociedades, o sea, primero, hay cualquier cantidad de fallas de mercado en todo lo que tiene que ver con conocimiento, know-how, acumulación de capacidades, o sea, entrenas a un trabajador y se te va, entonces, claro, no tienes mucho incentivo en invertir en su entrenamiento, pero lo mismo es verdad a nivel de organizaciones. Entonces, eso lleva a tener un estado, o sea, a la necesidad de que el gobierno tenga, o sea, las cosas se hacen más fácil si el gobierno tiene ciertos objetivos de desarrollo. Si el gobierno, o sea, yo no conozco ningún país que tenga una industria automotriz sin que el gobierno haya querido que haya una industria automotriz. No ocurren, o sea, todos los sitios que yo he visto recientemente que se han podido meter en la industria aeroespacial ha sido porque, digamos, fueron a las empresas globales aeroespaciales a tratar de venderles la idea de que Querétaro es el lugar correcto para ellos y que se vengan a Querétaro y entonces que hay que arreglarle en Querétaro para que se instalen, etcétera, etcétera. Eso no ocurre sin un compromiso de proveer los bienes públicos necesarios, sin entender cuáles son las necesidades de infraestructura, cuáles son las necesidades del ecosistema productivo para que se den esas transformaciones. Creo que sin eso las transformaciones no se dan. Y tú mencionabas antes a Chile, y yo creo que Chile ha sufrido por falta de eso, por falta de eso. A mí me gusta burlarme un poco de los chilenos, porque ellos se sienten, digamos, los mejores de América Latina y le encanta entonces compararse con América Latina, pero eso es mediocrizante porque deberían hacer unas comparaciones un poquito más aspiracionales. Yo le digo que Chile es como igualito que California, está a la misma latitud de California, con un mismo dotación de recursos naturales muy parecida a la de California, con la misma agricultura que California, etc. Pueden hacer las mismas uvas, durazno, etcétera, arándano, igual que California, sin Hollywood y sin Silicon Valley. Y ni Hollywood ni Silicon Valley están determinados por ventajas comparativas naturales, son construcciones sociales, entonces, y creo que le falta eso, o sea que en Chile están las uvas, están los forestales, están los salmones, pero le faltó Pero es un poco injusto con Chile, ¿no? Porque, digo, California está dentro de Estados Unidos y por lo tanto se beneficia de un montón de desarrollos institucionales y de infraestructura que fueron hechos fuera de California y Chile no lo tiene. Y,
y en 30 o 40 años ha construido bastante, como por ejemplo para haber desarrollado la aerolínea más importante de América Latina cuando por tamaño de mercado no era algo esperable. Lo que no quita una cosa, no quita la otra, o sea, podrían haber sumado valor agregado en la línea que vos mencionás, pero no estoy del todo convencido que se pueda comparar como un estado dentro de un país que tiene un equilibrio institucional mucho más fuerte, ¿no? Que el estar en el que tiene Chile, que tiene solo décadas. Pero la otra cosa que te quería comentar o mencionar de esto es que es como Dame decir que muchas. estoy en desacuerdo contigo, o sea, Sí, bueno, decilo. que si Chile se fuera a comparar con Singapur o con Corea o con Israel, que tampoco tienen menos años y tienen menos, etcétera, digamos, podría haber visto cómo es que los países que quieren hacer catch up, que quieren hacer leapfrogging, que cómo lo han hecho y qué cosas han hecho, y muchas de esas cosas están fuera de lo ortodoxo desde el punto de vista chileno, y creo que han pagado un costo por eso. Está bien. Pero ¿no crees que igual, o sea, las ventajas comparativas neoclásicas te condicionan de alguna forma? O sea, el salario real en Chile, si no hay nada más que los recursos naturales, es más alto que el salario real en Singapur, ¿sí? O sea, en algún lugar ese proceso evolutivo tiene que, en un caso, tener para que esos sectores que vos imaginás que se pueden desarrollar sean competitivos, no sé, capacidades más altas o más infraestructura o más o mejores instituciones legales como para compensar ese digamos, tipo de cambio de equilibrio distinto. Mira, sigo estando en desacuerdo. O sea, yo creo que sí había un poco esta idea de que cuando los países del este asiático se metieron a industrializarse, arrancaron con salarios más bajos que América Latina. Pero lo cierto es que entraron en un sendero donde primero me metieron en confección y textil, después se metieron en electrónica, después se metieron en maquinaria, ahora están en químicos y medicamentos. Y en cierto sentido hubo una transformación de su perfil industrial que de pronto el punto de inicio fue más fácil para ellos porque arrancaban con salarios más bajos y de pronto eso les permitió entrar de mejor manera. Pero yo creo que había muchas cosas que una estrategia un poco más agresiva en términos de tratar de impulsar la transformación productiva hubiesen podido tener éxito en Chile, en parte reflejado por los propios éxitos de Chile, porque Chile hizo muy poco de lo que le salió bien. O sea, la Fundación Chile casi que por casualidad descubrió el cultivo de salmones. Y como eso pudieron haber hecho 20 cosas más. Chile sabía desde tiempos inmemoriales que tenía el desierto Atacama y que el desierto Atacama es el mejor lugar del mundo para producir energía solar. Y tenían una crisis energética y nunca se metieron a desarrollar ingeniería solar, o sea, tecnología solar, estando ellos sentados en la Arabia Saudita de la energía solar. Y hoy son unos grandes consumidores de tecnología solar, pero nunca se metieron a pensar el problema. Y así te puedo dar otros ejemplos. Es interesante ver, digamos, la transformación productiva primero, ahora Singapur es infinitamente más rico que Chile. O sea, tiene un ingreso per cápita que es más del doble del de Chile. Y las cosas en las que se han vuelto buenos son cosas que pagan salarios mucho más altos que los chilenos. Entonces, creo que hay mucho que se puede haber hecho. Déjame darte otro ejemplo. Chile está lleno de empresas mineras extranjeras.
Y el mundo no está lleno de empresas mineras chilenas. Chile es un productor minero más viejo que Australia o Sudáfrica. ¿Por qué es que Chile tiene empresas surafricanas y australianas y el resto del mundo no tiene empresas chilenas mineras? Porque no desarrollaron el know-how, la capacidad, etcétera, en esas áreas. Y no lo desarrollaron en parte porque no quisieron, porque tenía una empresa del Estado, el Codelco, a la que no le quisieron dar demasiado espacio para que crezca y tampoco la privatizaron. Y entonces, al final se quedaron con el recurso natural, pero muy poco con el ecosistema productivo, que ese sí es más transable y ese sí lo puedes desplegar en otros lados, en el área de, incluso de la minería. Entonces, creo que hay importantes lecciones que sacar de lo no hecho en nuestro mejor país. Perfecto, pero déjame que una última pregunta sobre esto. Pero, o sea, ¿no? ¿Cómo se lidia con este riesgo, ¿no? Suponete que va a Chile y dice, mirá, acá tenemos todas estas posibilidades y Singapur lo hizo y ahora fíjate que paga salarios más altos, pero bueno, eso es todo un proceso de crecimiento de la productividad que lleva tiempo y que probablemente los empresarios en los primeros años no se la apropien, con lo cual hay algún tipo de externalidad dinámica y tiene que haber algún tipo de agencia o alguien que ayude a que ese proceso se lleve adelante, ¿sí? Uh-huh. Y ahí el problema siempre que aparece es el justo medio, ¿no? Es que, bueno, ¿dónde el Estado? Porque claro, si el Estado se ocupa de todas las actividades que van a generar en valor presente un incremento de riqueza, es bárbaro, pero muchas veces una es que creo que ahí hay un miedo de los economistas. Muchas veces que uno permite que de alguna forma sui generis se expandan por todos lados la participación del Estado, uno corre el riesgo de que no pase lo de Perú, que cuando el Estado se retira, el sector privado diga, no, nosotros queremos seguir, sino de que el Estado sea tan grande que todo el mundo lo único que le importa es sacar una renta del Estado, ¿sí? Entonces, ¿cómo has pensado en eso? ¿Cómo...? ¿Qué opinas? Yo creo que el punto que tú haces es un punto muy importante. Yo creo que el Estado no debe ser un sustituto de la sociedad, tiene que ser un complemento de la sociedad. Y muchas de estas cosas, diría, pues yo, o sea, yo soy venezolano y de pronto vamos a hablar después de eso, pero el Estado en Venezuela, digamos, sustituyó a la sociedad y después colapsó. Pero entonces entiendo, yo lo que estoy hablando es que es un Estado, digamos, bajo el control de la sociedad, que hace lo que la sociedad quiere que hace porque lo necesita que lo haga para complementarlo y para hacer más actividad privada posible y para mejorar la productividad de esa actividad privada. Entonces la pregunta es cuáles son los mecanismos de gobernanza que van a hacer que el Estado sirva a la sociedad y que no la sustituya. Creo que esa es una pregunta importante. Pero en los estados donde ha funcionado, es interesante que esos estados han pensado que necesitan... Que hay transformaciones posibles en la sociedad que quieren alcanzar, para lo cual tienen que hacer cosas. Y en cierto momento, bueno, en América Latina, en la década del 30, todo el mundo se puso a generar sistemas de seguridad social porque les parecía que era importante, a tener ministerios de salud pública y de sanidad y de agua y saneamiento y la electrificación del país. O sea, estas cosas que salieron porque había un cierto consenso de que tenían que acometer estas nuevas cosas para poder facilitar ciertas transformaciones. Yo creo que nos falta un poco esa discusión en este momento en América Latina de qué cosas son realmente importantes para facilitar el tipo de transformaciones que queremos ver que ocurran en la sociedad. Te voy a dar un ejemplo. En Israel y en Singapur hay la figura del... que llaman el Chief Scientist, que es
una persona que está al tanto, si tú quieres, de todas las evoluciones científicas y tecnológicas del mundo, está pensando en los problemas estratégicos del país y está viendo dónde están las oportunidades de arbitrar esas dos cosas y qué cosas deberían estar haciendo los países. Yo cuando me reúno con economistas latinoamericanos, nunca hablan de tecnología, nunca. O sea, es algo impresionante, te van a hablar de inflación, de déficits, de esto y lo otro, pero de tecnología no hablan. Cuando muchos países piensan que la solución a sus principales dolores de cabeza o las oportunidades más importantes de crecimiento tienen algo que ver con algo tecnológico. Sí, no, estoy de acuerdo, pero creo que, porque, de nuevo, creo que hay que generar un horizonte temporal que pocos países han generado, ¿no? O sea, para poder pensar en TFP y qué lo genera, uno tiene que tener cierto horizonte temporal. Creo que Chile lo generó, y creo que ahí la estabilidad macroeconómica y, de alguna forma, que el rumbo político, ¿no? Porque la estabilidad macroeconómica no es solo lograr 3 o 4 variables equilibradas por unos años, es que los inversores piensen que eso es algo que va a perdurar en el país, no importa cuál sea el recambio político, ¿no? Porque si no, el horizonte temporal se vuelve muy corto y me parece imposible pensar en todas estas cosas. No, eso es totalmente cierto, por eso es totalmente cierto. O sea, los problemas macro te vuelven miope. Bien, ya que lo mencionaste, antes de pasar a Venezuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablamos de las actividades de asesoramiento a gobiernos que hace el centro en Harvard que tú diriges, pero también tiene un componente de investigación importante y hay una interacción entre esas dos áreas. ¿Por qué no nos contás un poco cómo trabaja el centro? Eso es total. O sea, nosotros tenemos un área, que son como 10, 12 personas, que se dedican a investigación con fines académicos, en el sentido que pensamos que su producto final son papers en journals. ¿Okay? Esos tienen básicamente, son postdocs, alguna gente más senior que postdocs, y ahí estamos haciendo la pregunta de descomponer qué es esto del crecimiento, cómo es que ocurren las cosas. De ahí salió toda esta teoría de la complejidad económica, del espacio de productos. Ahora estamos mirando el espacio de capacidades. Estamos haciendo muchos estudios sobre la evolución de la composición de las ocupaciones en términos de tareas en el largo plazo. Estamos mirando cómo es que se dio, si tú quieres, la industrialización de Estados Unidos a lo largo de un siglo, a nivel de más chiquito que un condado, a nivel de una parroquia, si tú quieres. ¿Cómo es estos procesos de adopción de capacidades productivas en el largo plazo? ¿Cómo se dan estas cosas? Hemos hecho estudios sobre cómo el rol de la migración en el movimiento de capacidades, en la adopción de tecnología. O sea, hemos explorado tanto a nivel entre empresas, entre regiones de un país y a nivel internacional, el rol de la migración, el rol de las diásporas, el rol de la inversión directa extranjera en la adopción de tecnologías y en el cambio de las posibilidades tecnológicas de cada lugar. Entonces, de ahí salen marcos conceptuales, formas de medir cosas en el mundo, etcétera, que después las aplicamos cuando hablamos con los países. Entonces, en el centro desarrollamos este concepto de diagnósticos del crecimiento, uh-huh, una metodología de cómo se diagnostican los obstáculos al crecimiento. Entonces, claro, después en la cosa aplicada usamos eso. La parte de investigación, llamémoslo académica o fundamental, es central a todo lo que hacemos y muy influida por el resto de nuestra experiencia. Después tenemos un grupo de como 30 personas que trabajan con países. Y hemos tenido la fortuna de trabajar con todo tipo de países, desde Etiopía hasta Australia, desde Arabia Saudita hasta Honduras. Y esa diversidad nos da la capacidad de entender que el mundo es ancho y ajeno. O como dijera Julio Cortázar en su momento,
Él dijo, aprendí a ser argentino en París. Y lo que eso quiere decir, obviamente, es que un argentino en Buenos Aires no sabe la diferencia entre un ser humano y un argentino, porque todos los seres humanos que encuentran son argentinos. Pero claro, cuando te encuentras en un lugar distinto, te das cuenta de quién eres tú, o sea, te das cuenta de qué es lo que te hace a ti distinto. Entonces, bueno, hemos aprendido mucho de haber estado tan involucrado en muchos países. Llevamos más de 3 docenas de países. En este momento estaremos en 10. Entonces, nos da mucha perspectiva. Y me ha llevado a cambiar mi forma de pensar. Yo estoy en una escuela de políticas públicas. ¿Cuál es la relación entre economía y políticas públicas? Yo digo que la ciencia económica es algo así como la física. Y las políticas públicas es algo así como la ingeniería. Se enseña física en escuelas de ingeniería, pero la ingeniería no es solamente física. Ingeniería trata de responder preguntas, cómo se hacen las cosas en el mundo, cómo hacer cosas, how to questions, lo llamamos. Y eso no es publicable en un journal. Eso no está en cierto sentido. Es una pregunta válida, relevante, etcétera, pero no está dentro de lo que esa, o sea, la disciplina académica está buscando. Entonces, creo Bueno, lamentablemente no es publicable en un journal, porque o sea, en cierto sentido la teoría estándar está muy madura y sería bueno que abra nuevos canales en lugar de contestar preguntas más y más pequeñas en el tiempo. sí, bueno, podemos empezar un journal. Te invito a que lo pensemos. Bueno, Y bien. además, déjame decirte una Sí. última cosa, que siempre pensamos cuando hacemos un paper o hacemos un hallazgo, de a ver si hay alguna herramienta que podamos ofrecérsela al público para que el público conteste las preguntas a la luz de esta herramienta. Y por eso desarrollamos este Atlas de Complejidad Económica. Donde puedes ver todos los datos de comercio del mundo, pero los ves a través de nuestra teoría de la complejidad económica y del espacio de productos y demás. Entonces, puedes contestar preguntas relevantes para tu país. Tenemos todos los países del mundo, tenemos 6.000 productos, tenemos, etcétera. Más de 1 millón de personas han visitado el sitio. O sea, el año pasado, hace más de un año que cruzamos la cifra de 1 millón de visitantes individuales distintos. Y así pensamos también cuáles son las próximas herramientas que queremos ofrecer para que el mundo pueda, en cierto sentido, verse a sí mismo a la luz de esta forma de ver el mundo. Excelente. Te llevo ahora al tema de la pandemia, ¿sí? Este año estuvo dominado por la pandemia y el centro, me imagino que trabajando con países, tuvo al tema de la pandemia como central en su relación con los mismos. O sea, por un lado, ¿qué tipo de recomendaciones o qué tipo de cosas desde el centro vieron como importantes para que hagan los gobiernos? Y por otro lado, ¿cómo ves que ha quedado en los países en desarrollo? Suponiendo que el año que viene ya se está todo el mundo vacunando y en algún momento se sale de los riesgos por lo menos que se tuvieron hasta el momento actual. Bueno, excelente, excelente pregunta. Apenas empezó la pandemia, nosotros creamos un mecanismo para conversar con países y terminamos conversando con 12 países. Inicialmente queríamos desentendernos del problema epidemiológico y pensar solamente los problemas macroeconómicos, si tú quieres, pero no nos pudimos desentender del problema epidemiológico porque de hecho, nos parecía que había una laguna muy grande en la capacidad de conversar entre los economistas y los epidemiólogos de una forma que fuera constructiva. Entonces, nos metimos mucho en tratar de entender esos modelos epidemiológicos y qué implicaciones tenían. Pero las primeras preguntas eran, ¿cuál va a ser el shock en materia de crecimiento, cuál va a ser el shock en materia de recaudación fiscal, cuáles son las necesidades adicionales de gasto,
cómo se financia esa diferencia, cuánto deben ser estas cosas. Al final, si tú miras los países ricos, muchos países ricos, no todos, pero muchos países ricos terminaron aumentando su déficit fiscal en más de 10 puntos del PIB. Y lo hicieron con enormes aumentos del gasto público del orden de más de 10 puntos del PIB en muchos países. Eso, en cierto sentido, amortiguó la caída del PIB y tuvieron recesiones un tanto menores. Los países de ingresos medios son los que más sufrieron. O sea, Argentina es un caso extremo, pero está tiene la segunda contracción más grande de América Latina en el año 2020, porque el primero es Venezuela. En Argentina creo que va a caer 12% y Venezuela, según el Fondo Monetario, va a caer 25%. Wow. Entonces, allá hay toda una discusión. Creo que lo que he aprendido es que América Latina hizo muchos cuarentenas, muchos lockdowns, de acuerdo a Google Mobility, o sea, tiene las cuarentenas más duras del mundo. Y a pesar de eso, tuvo muchísimos casos. Y esas cuarentenas fueron relativamente poco eficaces en bajar el contagio. Y creo que ahí hay un tema que es muy importante analizarlo rápido y bien, que es cómo hacer más efectivo el distanciamiento social. Porque en este momento, o sea, hay una correlación muy alta entre esta caída en la movilidad y la caída en la actividad económica. O sea, que hemos pagado un costo económico muy alto por las cuarentenas, pero no hemos obtenido los beneficios que cabría esperar de esas cuarentenas. Por lo tanto, creo que ahí hay un tema muy importante en este momento de ver cómo se aumenta la efectividad de esas cuarentenas. Y creo que con suerte vamos a haber vacunado a una buena parte de nuestra población de aquí a un año. Uh-huh. Y la cuarentena lleva, 9 meses. O sea que nos queda más del doble, o sea, nos queda un trayecto por lo menos tan grande como el que hemos pasado. Y no me sorprendería que en ese trayecto tengamos 2 picos más. O sea que el año 2021 no creo que va a ser un año de recuperación en firme, porque ya tenemos la pandemia por detrás. Creo que con suerte ese va a ser el año 2022. Y creo que en materia de prioridades fiscales y demás, creo que más que estímulo para la reconstrucción, todavía estamos como en fase de administrar la catástrofe o administrar el desastre. Y eso un poco cambia las prioridades. Me preocupa que se nos agote el espacio fiscal. De pronto Argentina ya lo tiene agotado, pero hay otros países. Desde antes de la pandemia. Desde antes de la pandemia. Pero creo que vamos a enfrentar una situación en el año de pronto 2022 donde será muy bueno tener el estímulo fiscal para facilitar la recuperación. Y no, de pronto muchos países ya van a estar con la lengua afuera y ya no van a tener oxígeno, ¿no? Y creo que ese es un tema que habría que abordarlo ya. Creo que hay mucho que discutir a nivel del G20 o algo así sobre apoyo financiero internacional. Creo que los mercados financieros se han portado relativamente bien, o sea, muchos países, incluso de menor rating crediticio como Honduras, han tenido capacidad de emitir bonos a tasas muy razonables, etc. Imagínate, Perú emitió un bono a 100 años, etc., a pesar de su turbulencia política. Y creo que eso va a ser un tema importante. Creo que uno de los grandes temas a pensar es que vamos a tener un sector productivo con escasez de capital, de patrimonio. Que las empresas que sobrevivan se van a quedar con muy poco patrimonio, van a ser malos sujetos de crédito porque están sobreendeudadas.
Y eso va a ser menos efectiva la política monetaria, porque la política monetaria va a bajar las tasas de interés, pero los bancos no le van a querer prestar. Entonces creo que tenemos que inventar instrumentos para inyectar equity, para inyectar patrimonio en las empresas. Y creo que o sea, eso sería un gran uso de todas estas nuevas teorías de contratos y demás. O sea, tenemos el marco conceptual para pensar esos temas, pero también tenemos ciertos aspectos regulatorios. Por ejemplo, vamos a inventar algunos productos, pero le vamos a decir a los fondos de pensiones que no están autorizados a comprarlos. Y creo que eso es un error. O sea, si el ahorro de los trabajadores no se puede usar para asegurar que hayan trabajos, pues no es un uso muy eficiente de la regulación. Tenemos que manejar bien los riesgos, pero de eso se trata la finanza, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí. Esos son algunos de los temas que hemos estado pensando. Ajá. Pero, o sea, ¿crees que, supongamos que en Latinoamérica todavía hay alguna otra ola, especialmente para los países que todavía no han contratado, que hay muchos que todavía no tienen contratos para disponer de vacunas y que les va a llevar más tiempo vacunar a un porcentaje significativo de la población, que quedará como lección la importancia de hacer política fiscal contracíclica, que finalmente los países que hicieron les fue mejor, o eso nuevamente no será una lección? O sea, yo creo que una lección sí va a ser que, digamos, una política monetaria creíble que implica flotar la moneda con metas de inflación, etcétera, que eso tuvo un gran valor. O sea, que los países que pudieron bajar sustancialmente las tasas de interés, aumentar la liquidez, etcétera, de pronto les pudo haber ido mejor. En materia de política fiscal, es un poco difícil identificar los efectos, porque tú sabes, hay una correlación positiva entre fiscales de tránsito y tráfico. Y no es que los fiscales de tránsito produzcan el tráfico, sino que hay, ¿no?, causalidad inversa. Entonces, por ejemplo, países donde el producto cayó muchísimo, son países donde aumentó mucho el déficit. Entonces, algunos dirán, ves, o sea, es por haber aumentado el déficit que cayó tanto el producto, pero probablemente hubiese caído más sin ese aumento del déficit. Estoy pensando en particular en el caso de Perú, que le ha ido malísimo desde el punto de vista de crecimiento, pero ha sido relativamente de los más generosos en materia fiscal. Bueno, pero digo, se pudo endeudar una tasa muy baja, ¿no?, por haber hecho antes una buena política fiscal sana. O sea, digamos que ellos pudieron, como se habían portado bien, como llegaron con una posición fuerte a ese momento, tenían más grados de libertad. Lo que es difícil de aprender cuando tienes pocas observaciones, uh-huh. También tuvieron una cuarentena muy disruptiva de la actividad económica, y entonces tuvieron otros shocks simultáneos, ¿no? Uh-huh. Pero ya veremos. O sea, el Fondo Monetario ha estado consistentemente criticando a México por ser demasiado cauto en su política fiscal, cosa que es bastante insólito para el Fondo Monetario. Uh-huh. Entonces ya veremos. Yo creo que ese es un paper que valdrá la pena escribir en el 2021. Bueno, te llevo a Venezuela, ¿sí?, para como último tema de la charla. El colapso es total, ¿sí? Ahora con este 25% que mencionás, debe haber caído ya el producto más, no sé, más de 60%, ¿sí?, desde que se inició. Más como 80. 80. Sí. Pon eso en perspectiva. Es la crisis más grande de Occidente desde que se tienen datos macroeconómicos. De Occidente, definitivamente. O sea, es mucho más grande que la caída de Alemania y Francia en la Primera o la Segunda Guerra Mundial. España cayó 29% en su guerra civil. Argentina, en la recesión que empezó en el 78, cayó 18%.
O sea, esto es muchísimo más grande, es una catástrofe en nuestra región nunca vista. Es más grande ya que la peor caída del producto con el colapso de la Unión Soviética, que fue en Tayikistán y en Moldova. Entonces, sí, es realmente un colapso inimaginable. Difícil para un oyente que no es un economista de realmente entender lo que significa, ¿no? Un 80%, o sea, es como casi la desaparición total de lo que se producía antes del inicio de la crisis. Y es, tú sabes que desde el año 2015 hemos tenido en el centro, en el Laboratorio de Crecimiento, un programa sobre Venezuela. Y hemos estado, digamos, trabajando sobre un plan de recuperación. Y los primeros números los echamos en el año 2016, y después en el año 2017, y después en el año 2018, ¿no? Y lo que es impresionante es que cada año que pierdes, te toma muchos años recuperarlo. O sea, no es que te alarga por un año, porque la destrucción se va generalizando. O sea, Venezuela hace 3 años producía más de 2 millones de barriles de petróleo. Ahora produce como 400.000. Antes nunca pensamos que la electricidad iba a ser un problema, porque es un país que tiene instalados 35.000 megavatios de potencia. Y entonces pensamos, si se cogió... no, o sea, sobra la energía eléctrica. Pues no, resulta que la capacidad de generación eléctrica colapsó aún más y el país está viviendo de crisis eléctrica. Las refinerías de petróleo están esencialmente produciendo cero. Generamos la capacidad de procesar 1.300.000 barriles de petróleo al día en nuestras refinerías. Están por debajo de 100.000. O sea, y no todos los días, porque la abren, explota, la vuelven a cerrar, en fin. El país está sin gasolina, el país está con escaseces de agua gigantesca. Se ha ido 5 millones de personas del país, o sea, empezando por la gente con más capacidad, que eran los más transables inicialmente, pero ahora se ha generalizado a toda la sociedad. Entonces es un colapso social realmente de magnitudes impensables. Ahora, esto en Argentina muchas veces se discute, ¿no? Porque, o sea, el kirchnerismo siempre trata de controlar el poder judicial y trata de gobernar por sobre la división de poderes, que, como que se dice fácilmente, Argentina va en camino a Venezuela. Y recuerdo que eso ya en la gestión anterior se decía, y algunos argentinos decían no, Argentina es distinta, y vos decías, bueno, cuidado, nadie es tan distinto, ¿no? Creo que eso tenía sentido, porque la verdad es que Venezuela es un país que tuvo una democracia, al menos desde el Pacto del Punto Fijo, una democracia destacada en Latinoamérica, y terminó en este infierno. ¿Cómo es que ocurrió eso? Bueno, es una gran pregunta. Mira, entre 1958 y 1998 hubo 6 elecciones en que el incumbente perdió y entregó pacíficamente el poder, ¿no? Y listo, o sea era una democracia. O sea, yo me acuerdo, en la década del 70 nos llenamos de refugiados argentinos, chilenos, uruguayos durante las dictaduras en esos países, y nos decíamos, pero ¿cómo es posible que esta gente no sepa vivir en democracia? Pero lo cierto es que el colapso institucional se generó en parte porque en los 20 años, digamos, de 1978 a 1998, fueron años de bajos precios del petróleo, donde el gobierno tenía, en cierto sentido, que dar menos y cobrar más para ajustar sus cuentas fiscales, como no lo hizo plenamente, perdió control de la inflación, etcétera, pero a niveles moderados. Digamos que cuando Chávez llegó al poder en el año 98, veníamos de un desempeño relativamente mediocre.
Entonces había un agotamiento, digamos, de los partidos, un poco como ocurrió, si tú quieres, en muchos países, incluso Trump, si tú quieres, en Estados Unidos, ¿no? Con tan mala suerte que, digamos, cambiamos la constitución para tener un presidente con menos controles, una presidencia más fuerte, con una sola cámara en vez de dos cámaras. Pero eso lo aprovecharon para, digamos, generar un poder político en el Estado más fuerte, que de pronto a partir del 2004 se llenó de dinero. Y en ese momento decidió, ¿sabes cómo es la cosa? No tengo que depender de esta economía de mercado, esta sociedad. Déjame expropiarlas primero, nacionalizar cualquier cantidad de cosas, más de 10 millones de hectáreas, todo el sector cemento, el sector acero, yogures, productos lácteos, torrefactoras de café, supermercados, navieras, banco, empresas de telecomunicaciones, o sea, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Todas esas empresas han colapsado. O sea, es impresionante. Muchas de ellas están cerradas. O sea, Tenaris, empresa argentina, compró nuestra empresa siderúrgica cuando la privatizamos. En ese momento estaba produciendo 2 millones de toneladas de acero. Tenaris lo llevó a 4 millones y medio. Ahora está produciendo cero. Sí. Entonces, pero por el otro lado, llenaron a la actividad económica de controles. Controles de cambio, controles de precios, controles de importaciones, controles de todo tipo. Entonces, básicamente, desempoderaste a la sociedad. Y en el periodo del boom, generaste un colapso en la actividad económica agrícola y manufacturera. Destruiste toda esa capacidad en el boom. Y después cayó el precio del petróleo. Uh-huh. Entonces te quedaste sin los dólares del petróleo, sin la capacidad de endeudarte. Por cierto, se endeudaron, la deuda pública externa pasó de 25 mil millones de dólares a 150 mil millones de dólares en el boom. Uh-huh. En el boom. Entonces te pusiste en una situación de extrema fragilidad, donde en el boom tú le decías al sector privado, si no quieres producir, no importa, yo importo del exterior, pues tengo los dólares, etc. Cuando colapsó el precio del petróleo, perdiste acceso al financiamiento internacional, tuviste entonces una parada súbita fenomenal, y eso llevó a un colapso de la actividad económica, porque con las divisas administradas, pues no había plata para materias primas, insumos intermedios, repuestos, etc., y colapsó la actividad económica producto de la escasez de importaciones. Venezuela llegó a importar, digamos, 72 mil millones de dólares en bienes. Yo no creo que este año importemos 5 mil. Mm. Entonces, bueno, eso terminó colapsando toda la actividad económica y todas las interrelaciones entre cosas. O sea, el ecosistema se rompió. Bueno, es una versión desmesurada de lo que fue el kirchnerismo, que también pasó de 25 puntos del producto el gasto a 42, que es una enormidad, y que sí, pero como que dependían de que el campo produjera. Bueno, es que ahí hay una diferencia, ¿no? Claro, vos podés estatizar la empresa de petróleo y durante un tiempo más o menos tener ingresos, pero es muy difícil estatizar el campo. Podés cobrarle impuestos más altos, pero alguien tiene que poner esfuerzo y producir. Y si lo estatizás, colapsa y no tenés. Creo que ahí la tecnología, la función de producción de los sectores es distinta, digamos. Exacto. Igualmente, está bien, por un lado debilitó al sector privado y avanzó, o sea que tenemos el típico problema del Estado coercitivo que avanza sobre el sector privado y lo aplasta. Ahora, una vez que todo colapsa, cuando cae 80% del producto, uno pensaría, bueno, la gente se está muriendo de hambre, finalmente los problemas de acción colectiva quedan un poco de lado y todo el mundo sale a la calle a protestar. O
o alguien en el poder hace algo, ¿no? Y a mí me parece que lo que tiene que pasar en Venezuela es que las cúpulas militares están todas involucradas en los actos, en los beneficios que pueda tener el poder y en los actos delictivos, y no hay nadie, no hay ningún país ni nadie en el mundo que le pueda ofrecer garantías intertemporales como para que haya una salida negociada, ¿no? Entonces, si vos estás de acuerdo con esto, digo, ¿cómo se sale? Porque... Mira, es una excelente pregunta. Efectivamente, digamos, hay mucho de tecnología cubana en Venezuela. O sea, la economía cubana también ha colapsado y el régimen ha logrado permanecer. Ellos han logrado hacer del hambre una forma de control social. O sea, la teoría que uno tiene en la cabeza es que si cae el producto, cae el gobierno. Pero en realidad la pregunta es, y cuando tú tienes un colapso de este tipo, ¿quién se debilita más rápidamente, el gobierno o la sociedad? Porque al final el equilibrio depende de los pesos relativos del gobierno versus la sociedad. Y creo que parte de lo que ha ocurrido en Venezuela, y sobre todo ahora con la pandemia, es que la sociedad se ve más desarticulada que el gobierno. Y eso ha hecho más difícil la organización y las protestas. Pero además, o sea, se generaron todo tipo de incentivos para que los militares cambien de bando. Y no cambiaron porque realmente están metidos en todos los negocios del país. Uh-huh. O sea, para los militares pensar que regresan a los cuarteles implica que ellos son los dueños de, o sea, los que manejan, digamos, todo lo que se estatizó. Entonces, se han vuelto, bueno, aparte que hay muchos presos y torturados, ¿no? Entre los militares, y están muy temerosos de la policía, de inteligencia militar, que la manejan los cubanos. O sea, Maduro ha logrado mantener una coalición de apoyo militar y policial que los mantiene en el poder. Bueno, y entonces la última, ¿sí? O la anteúltima. ¿No te parece entonces que, dado esto, la comunidad internacional tiene pocos instrumentos para ayudar a un país que cae en digamos, una dictadura de este tipo? No, bueno, mira, es interesante, o sea, los mecanismos de derechos humanos han sacado los informes más increíbles ha habido y por haber, o sea, Michelle Bachelet, los informes que han salido de su oficina han sido realmente devastadores, y ya la Corte Penal Internacional aceptó que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Pero lo cierto es que hay competencia internacional. Un poco el enfoque de Trump fue poco ducho en términos de generar una coalición internacional fuerte. Creo que hay mucho acuerdo entre muchos países de América Latina, el Grupo de Lima. Ha habido menos cooperación o menos coordinación con Europa, y sobre todo ha habido menos coordinación con China y Rusia. Y entonces, en cierto sentido, esto es como el inicio de una mini guerra fría, donde yo creo que China se podría haber manejado distinto el tema. Rusia, de pronto, creo que es un estado distinto. Pero digamos, para realmente ser efectivo en términos de poner presión, creo que ayudaría tener más coordinación con Europa, China y Rusia, o por lo menos con Europa y China, para tratar de obligar a una transición. Pero digo, este gobierno va a resistir con todo lo que pueda, porque el día que deje el poder, o sea, pierde todo y va a ser castigado, bueno, digamos.
Por eso mucha gente ha estado pensando en esto que llaman en inglés off-ramps, que es cómo te sales de la autopista, ¿no? Algún paracaídas dorado que se vayan. Pero en fin, no ha ocurrido, no ha ocurrido. Bien, entonces en el centro creaste un grupo para estudiar a Venezuela y todos los años han tratado de hacer el plan. Supongamos que hay una transición, o sea, lo mínimo que va a necesitar Venezuela es una masiva ayuda internacional para empezar, digamos, o sea, un plan Marshall para Venezuela. No, definitivamente, o sea, en el año 2019 hicimos un plan que lo hablamos con mucha gente, con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, el Tesoro Americano, los canadienses, la Unión Europea, etcétera. Y bueno, se hablaba, todo el mundo tenía un poco la idea de algo así como 60 y tantos millones de dólares, que gracias a Argentina, que había logrado un programa más o menos de esa magnitud, decía, pues, y sí, había mucha disposición a cooperar. Creo que la transición en ese momento hubiese sido difícil, pero menos complicada que la transición pensándola desde hoy. Y probablemente los números van a tener que ser más grandes. También va a ser la reestructuración de deuda más grande en mucho tiempo. Son 150 mil millones de dólares que hay que reestructurar, etcétera, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por la conversación. No, gracias por la invitación y bueno, éxito con tu podcast.